Elduna zazu eskutik, soik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Orain arte ez dut aurkitu, abagunerik onena, aitortzeko besteen aurrean niretzat zu izan zarena. Ezkutuko zaindaria, itxasargia bidean, babestu nauzu behar izan dudanean. Inork ez bezela, zurekin lo hartzen nuen, nire egun ilunetan, zurekin amets egin dut, gaur gauean. Bueno, en este programa que no dejamos de entrevistar a artistas y a gente con talento, pues teníamos hoy la oportunidad de entrevistar a Íñigo, que es el alma de un grupo, el grupo que canta en euskera más escuchado en redes sociales en este momento, y los queríamos recibir en Barcelona. Muchísimas gracias. Gracias. Acabas de aterrizar además en la ciudad. Eso es. Y vienes para hacer la presentación aquí ya con el grupo, para tocar aquí en Barcelona, porque es una de esas ciudades que se ha interesado en vosotros y en vuestra carrera, ¿no? Entol Sarmiento es el nombre del grupo. El nombre se llama Entol Sarmiento. Venimos de un pequeño pueblo de Álava, que está cerquita de Logroño. Digamos que eso, llevamos 18 años, empezamos de cero, y después de 18 años, pues como tú dices, es la primera vez que la situación en Euskal Herria, en País Vasco, bueno, pues ha crecido tanto. Hemos llegado a un punto de, bueno, de necesidad ya de internacionalizar un poquitín nuestra música. También es verdad que durante todos estos años hemos tenido la filosofía, hemos decidido trabajar en nuestra tierra y, vamos a decir, no gastar cartuchos fuera, no hacer mucha carretera por el miedo a que la gente se quemase. Y bueno, yo creo que es lo que suele pasar muchas veces en los grupos de música, que coges la furgoneta, te haces 10 horas para ir hasta la otra punta de la península para tener poca gente. Entonces, digamos que durante estos años nos hemos centrado mucho en cuidarnos también nosotros, nuestras vidas personales, pero el grupo es verdad que ha crecido tanto que ahora ya de manera natural pues nos ha salido. Bueno, vamos a contar un poco quiénes somos, sobre todo después de estos últimos años que digamos ya hemos empezado a tener cierta relación con el mercado catalán, ¿no? Bueno, y sobre todo porque además, gracias a que en estos 18 años de repente han aparecido las redes sociales y habéis empezado a conectar con un montón de gente que os ha escuchado, os ha descubierto, y que ha dicho, ostras, esta música nos gusta, ¿no? Claro, es que yo creo que también hemos vivido durante muchos años en una sociedad bastante cerrada, bastante, con barreras a escuchar música en euskera, en este caso, música de lenguas minoritarias o de tierras que tienen lenguas minoritarias, cuando no lo hacíamos con el inglés, ¿no? Y yo sí que siento que, que igual esa decisión ha tenido que ver con ciertas prejuicios políticos, históricos, etc, etc. Uh-huh. Pero yo creo que ahora mismo, en 2023, sí que vemos que la gente, bueno, pues que ve nuestra música y que ve el euskera como bueno, algo exótico, algo diferente, algo a lo que no están acostumbrados, acostumbradas. Y yo también creo que la música va mucho más allá de un idioma, que la música consigue transmitirte muchísimas más cosas y que al final tienes mil herramientas para saber de qué está hablando la letra, pues ver las traducciones, incluso te puedes interesar por el propio idioma y aprenderlo, como también nos pasa que mucha gente nos cuenta que está empezando a hacerlo. ¿No? Bueno, y además es que el euskera a mí me parece una lengua dificilísima. Es difícil. Y a nivel de sonoridad, para una canción, para la música, ¿cómo suena vuestro grupo? Bueno, a nivel de sonoridad, la lengua tiene muchas TZ, TS, y ves constantemente. Sí, es verdad, Sí, porque yo me di cuenta en una canción que ahora hemos hecho un proyecto con Búhos, ¿no? Y hablaremos después. Hemos hecho una especie de colaboración de intercambio de canciones, vamos a decir, la más conocida, la que nos ha hecho allí grandes, que es Zurekin Batera. Búhos la sacó aquí, se llama Tetro Batafalta, y nosotros la gran conocida canción Volcans la hemos sacado en euskera. Y un poco viendo las traducciones, y a mí me tocó cuando Guillem estaba traduciéndola al catalán, digo, ¡guau! Qué diferente, qué raro se me hace, que luego al final ha funcionado igual de bien, ¿no? Pero me di cuenta que eso, que en euskera constantemente estás TZ, 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 TS, pero a mí me parece, bueno, digamos que yo en mi casa no aprendí euskera, lo aprendí en el colegio y con los años he ido perfeccionándolo, y en un principio yo escribía canciones en castellano, ¿no? Y ahora se me hace incluso más sencillo. Yo no sé si es ya por esa costumbre, pero bueno, a mí el euskera me parece un idioma, te sale, aparte, ¿no? Te sale. Sí, pero aparte, joder, que creo que los que tenemos la posibilidad de hablar lenguas minoritarias, joder, tenemos, no voy a decir un deber, pero sí tenemos
joder, una oportunidad de mantener un poco nuestra cultura, porque yo creo que el idioma es patrimonio, y es uno de gente, los pilares, ¿no? Pues, claves, sí, sí, ¿no? De, para mantener la cultura. Oye, quiero que me hables de ese proyecto, porque me ha parecido que es algo muy bonito, que dos grupos, ¿verdad? Uno en Cataluña, el otro en el País Vasco, que se encuentren ahí y que, ¿verdad? Sí, al final Búhos y ETS y nosotros compartíamos situaciones similares en nuestros territorios, ¿no? Después de muchos años pues bueno, trabajando, los dos estábamos en una época dulce, una época bonita, y nos pareció muy interesante, bueno, ya que sabíamos que quizá las canciones originales que habíamos compuesto y que nos habían hecho grandes, bueno, pues tenían también un alcance, digamos, un poco limitado, decidimos darle una segunda oportunidad a esas canciones y directamente, bueno, pues ellos hicimos como una especie de puente cultural y nos pareció muy interesante, pues es una canción que aquí todo el mundo la conocía y que allí quizá no era conocida, pues bueno, servir nosotros como motor, como herramienta para que lo fuera, ¿no? Entonces tradujimos las dos canciones y... Es decir, esta canción catalana, la canción catalana que ha triunfado mucho con Búhos aquí. Se llama Volcans, allí Volcans, la tradujimos nosotros, bueno, la tradujimos no literalmente, pero bueno, la adaptamos al euskera y la sacamos hace año y pico, funcionó muy bien y también el himno que nos ha hecho allá muy conocido, Zurekin batera, que fue una canción que salió en pandemia, un poco de esperanza, que rompió un poco todos los esquemas que teníamos en nuestra mente porque no íbamos a sacar canciones ese año, pero bueno, como la pandemia nos trastocó a todos, pues esa canción que allí es un himno para la sociedad vasca, pues bueno, ha llegado a Cataluña a la mano de Búhos y es que además lo curioso es que en las canciones traducidas colaboramos también los artistas, es decir, yo colaboro cantando en catalán en mi canción Te trobata falta y Guillem colabora cantando en euskera en Volcans en euskera que se llama Sumendiak, ¿no? Bueno, me parece súper bonito y además a nivel de artístico muy interesante, ¿no? Este flujo y este intercambio de Es interesante porque sobre todo no es algo que sea unidireccional, sino que es como un acuerdo que todo el mundo ganaba, ¿no? Y que nos parecía muy, muy, muy interesante. Además, que creo que lo habéis hecho desde el corazón. Sí. No tanto pensando en el negocio de la música. Pero es que al final está claro que TS tiene el negocio, no sé cómo llamarlo. O sea, yo vivo de la música, pero de los conciertos que me salen allá y soy consciente de que el grupo... ojalá empecemos a tocar aquí en Cataluña, como joder, había un grupo Betagarri, se llamaba hace años, que era conocido a mí, que era un grupo vasco, pero que funcionaba más en Cataluña. Pero bueno, yo tengo claro que primero es la música y luego es el negocio. Entonces, yo estoy viviendo la música, pero de lado he tenido que dejar muchísimas cosas. Bueno, sacrificar muchas cosas. Muchísimas cosas. Sí, entonces... Sí. Salga con gusto no pica, ¿no? Eso es. Sí, no, pero por eso. Y esto era un proyecto que, joder, a mí me apetecía mucho que la gente de aquí, pues me hacía mucha ilusión, ¿no? Que le llegase una canción que yo había visto allí, que había miles de personas que habían llorado con esa canción. Entonces me parecía como muy interesante. Muy bonito, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, y la sacaron además justo antes de Navidad. Entonces funcionó mucho y yo sé que se estuvo escuchando mucho en radios y actualmente pues también estamos viendo un poco en Spotify, así digo, jo, es que la gente la ha guardado. Ha sido una experiencia bonita y muy positiva, ¿no? Bueno, tú vienes a Barcelona por un concierto, ¿verdad? Cuéntame qué es lo que va a pasar y qué tenéis pensado presentar en ese concierto. A ver. Bueno, pues ETS somos un grupo que, bueno, siempre lo hemos dicho, que creo, bueno, y como muchos grupos, somos un grupo de directo. Quizá era porque... Nosotros nos hemos hecho grandes también gracias al circuito musical festivo que hay en País Vasco, que también esa es una de las similitudes que tiene Cataluña, ¿no? Quizás sales fuera de aquí y las fiestas de pueblo populares están más enfocadas para música de orquestas o de verbena, de verbenas, ¿no? De covers. Y yo creo que somos unos privilegiados porque tanto en Cataluña como en Euskal Herria tenemos, bueno, pues ese circuito musical bastante potente en el cual nos hacemos conocidos cierto tipo de grupos de música, en nuestro caso porque hacemos música, creo yo, que música alegre. Entonces, nuestros directos siempre han sido súper alegres, pero es verdad que en los últimos años, desde 2018, el grupo tiene un enfoque nuevo, hicimos como una especie de lavado de cara musical, lírico, estilístico. Yo tenía claro que estaba muy bien crecer en un entorno festivo, pero es muy interesante también darle seriedad al grupo, darle profesionalidad, darle madurez. Y entonces en los últimos años es verdad que nuestra música se ha enfocado de otra manera más profesional, pero los conciertos siguen siendo caña, fiesta, momentos de balada, no sé si tenemos cuatro baladas, que también son momentos de llorar, porque las... Bueno, es que vosotros nacisteis un poco letras... así, música de juerga, de pasarlo bien, era una música vital, juvenil,
De concierto en directo donde se disfruta y se goza de cada una de esas canciones, ¿no? Sí, 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 yo creo es que... Es un poco vuestro sello. No, no, y nosotros también venimos de escuchar mucho música rock, música punk rock. Es verdad que durante muchos años hemos estado muy ligados al rock, al ska, hemos estado con trompeta, trombonista, que allí no es tan normal. Aquí en Cataluña, no sé si por influencias latinas, muchos de los grupos que conocemos y que ya tenemos relación, todo el mundo tiene trompeta y trombón, pero allí no. Entonces también un poco nos caracterizamos allí o nos distinguimos por eso. Pero también es verdad que en los últimos años, lo que he comentado, desde los últimos, en los últimos 5 años, hemos sacado canciones ya producidas con productor externo, haciendo estilos como este último disco, ¿no? Dos reggaetones, una canción de folk, una canción de, como demás, pop, música internacional, otra canción, una balada, una rumba, es que hay un poco de todo. Entonces yo creo que lo bonito de este proyecto de TS es que nos permite también sacar, bueno, habernos quitado los prejuicios y que la gente, hemos preparado a la gente para que esté, bueno, pues para que no tenga prejuicios a escucharnos cantando un reggaetón o cantando, no pasa nada. O sea, TS es un grupo de pop, de música popular, pero que juega, ¿no? Que juega con muchos estilos. Bueno, eso lo tienen los grandes músicos, que pueden permitirse esos lujos, ¿no? Es decir, te puedo hacer una bachata meter ahí una rumba, o me puedo ir al jazz, o jugar un poco con el R&B, porque tu estructura, ¿no? Y tu música lo permite. Sí, ¿no? Y luego también ayuda, pues eso, que estés producido por alguien externo, ¿no? Que tenga un poco esa... chispa, ¿no? Esa chispa, sí, bueno, y esos conocimientos también de llegar, porque yo al final puedo componer letras, melodías, armonías, puedo dar ideas, pero al final el que realmente le va a dar el toque a que suena bachata, suena reggaetón, pues ahí está el productor, ¿no? Entonces, bueno, pues que hayan apostado yo y el también, productor, ¿no? Sí, sí, yo y el productor tenemos, no, que de hecho este último disco el productor es de Terrassa, es catalán, entonces hemos tenido ahí también cierta, por eso yo también yo creo que he aprendido tanto del mercado catalán, de las influencias catalanas y yo creo que este disco también suena un poco a eso, ¿no? Háblame del disco, venga, y sobre todo, digamos, toda la información para que los que estén en casa se atrevan a entrar ahí a Spotify. Bueno, lo primero, el nombre del grupo, Entol Sarmiento. Entol Sarmiento, yo te quería preguntar por este nombre. Es verdad. ETS. ¿De qué viene Entol Sarmiento? No sé, Sarmiento es el nombre que se le da a la rama de la vid. De la rama de la vid, vale. Sí. Entonces, en nuestra zona, vivimos en el sur de Álava, todo son viñas, todo es muy vinícola y es una palabra que utilizamos mucho. Entonces, vino de una tontería de hace 20 años, cuando teníamos 15 años nosotros, y se quedó así, en todo el Sarmiento. Es como, te voy a dar una hostia, te voy a dar un golpe, viene de ahí. Pero también es verdad que vimos que era quizá demasiado difícil de recordar y por eso las siglas de ETS, a pesar de que ETS todos sabemos que tiene las enfermedades de transmisión sexual, pero yo creo que para que la gente cuando vea este programa diga ¿cómo era? ¿Cómo? Si tú pones ETS y te acuerdas de enfermedad de transmisión sexual, luego ya directamente va a salir en tu Sarmiento y verá pues eso, que tenemos 7 discos publicados, que nuestra música... Uy, que son 18 años de carrera, ojo que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, y yo tengo la suerte ya de poder estar viviendo del grupo y, bueno, yo ahora mismo estoy muy agradecido también a todo este... Bueno, que ha sido un proceso, también es verdad, no va a decir lento, pero que ha sido muy... Bueno, pues poco a poco todo. Poco a poco, poco muy a poco, hormiga, con, ¿no? Ha sido muy hormiga en estos años. Mucho trabajo, ¿no? Mucha dedicación, mucha energía. Me imagino que este último disco pues ya es esa, de momento, es esa guinda a toda la carrera, ¿no? Claro, al final, bueno, también es verdad que una vez que el proyecto está funcionando y tienes un estilo de música ya definido, enseñarle a la gente o preparar a la gente para que de repente, si a ti te gusta el rock y de repente que tu grupo de rock favorito te empieza a hacer reggaetones, imagínate, pues había cierto miedo. Pero yo creo que nuestros seguidores van mucho más allá de un estilo musical. O sea, yo creo que durante estos años hemos empezado ya a jugar con cosas y yo soy creyente, o sea, yo creo que si una melodía es buena, da igual el estilo que le hagas. Si una canción es buena, una melodía es buena, es una letra es buena, al final el estilo, bueno, pues yo decido hacer esta canción a X tempo y llevarla a esto porque creo que la emoción principal que quiero transmitir con esta canción va a ser fomentada con este estilo musical y va a mejorar. Es decir, a esta letra y a esta canción le pega más. Le pega más. Va a lucir más en eso. Que eso rumba, es lo que nos ha pasado, ¿no? Muchos años. Sí. Nos ha pasado muchos años un poco lo contrario, ¿no? Que todas las canciones casi las teníamos que llevar al mismo plano musical
sobre todo musical. Y de, decir, somos rockeros, pues no nos podemos salir. Pero, ¿no? Aquí, pero más que más y que vosotros por, habéis más atrevido. Que por, ¿no? Más que por prejuicios, es muchas veces por desconocimiento musical. Nosotros, como he dicho, empezamos de cero en este proyecto y también cuando estás cómodo, tienes, estás en tu zona de confort a gusto, pues tampoco tienes igual técnicas, vamos a hacer conocimientos suficientes como para tener la valentía de sacar una canción que no, nada tiene que ver con lo, todo lo que has hecho en los últimos años. ¿No? Entonces yo creo que eso, una figura externa que entre en el proyecto es interesante. Ha sido sí, lo que os ha dado alas para hacer crecer al grupo, que es lo más luego importante. Luego hay que llevarla directo también, ¿eh? Luego el trabajo, eso, hay que llevarla directo. Bueno, pero lo van a llevar, lo vais a llevar mañana aquí en Barcelona, porque estamos grabando la entrevista el día de antes del concierto en la ciudad. Y va a ser pues ese gran encuentro con el público catalán, que sé que también tenéis ya mucha gente por aquí. Luego hay muchos vascos que vienen en Cataluña también. Que también vienen a veros, ¿no? Claro, eso sirve yo creo que también como altavoz para que la gente... Vamos a enviar desde aquí un mensaje, va, de ese tema, de ese single que ahora está sonando más, pues algún trozo del estribillo, parte de la estrofa, alguna frase que tú creas que nos puede inspirar para que busquemos ETS y os escuchemos. Una frase del último disco, diría yo que en euskera. ¿Qué dice en euskera? Mira, pues me va a quedar, es que tengo que elegir una frase, porque para mí han sido 11 pequeños hijos que he hecho, ¿sabes? Entonces, cada cancioncita, es ¿no? Verdad, es verdad que... que la canción, vamos a decir, el single principal es Guretzat, que tiene el mismo nombre del disco, y es una canción que... ¿Qué significa? Guretzat quiere decir para nosotros, para nosotras, ¿vale? El disco, se me olvida decir, el disco, el concepto principal del disco es una especie de... llamamiento, pero sí de reivindicación de la vida popular, de calle, de pueblo, de plaza, que es un poco donde nosotros nos hemos hecho grandes, ¿no? Y pone un poco en valor las relaciones de las personas, y todo esto viene quizá de la pandemia y de esa canción que sacamos en la pandemia, ¿no? De esperanza. Entonces, Guretzat al final es una canción que, como es un reggaetón, la hemos enfocado en una historia, vamos a decir, de una noche caliente, pero eso está en el primer plano. En segundo plano mantiene un poco pues ese concepto principal del disco, ¿no? Y me has pedido traducirla. Guretzat. A ver, primero dímela en la lengua original, porque yo creo que es lo bonito. ¿No? Guretzat gorde ditut musu beroenak, guretzat debekatutako jolasak, guretzat gau bakoitzaren ostean dator, egun sentirik ederrena, orain bizitza guretzat da. Para nosotros hemos guardado los besos más calientes, para nosotros los amaneceres más bellos. Espera, nunca me había puesto a traducirlo aquello. Para nosotros los juegos prohibidos, para nosotros después de cada noche viene el amanecer más bello, ahora la vida es para nosotros. Es un poco es en positivo, es un mensaje súper positivo. Totalmente, ¿no? Positivo, totalmente. Es de aprovechar a las personas que tenemos al lado, de disfrutar, de inspirarnos con ellas, con ellos, y de también un poco pues de disfrutar de la cultura popular. Este es un disco también que tiene muchos estilos musicales, tiene EDM, tiene lo que he dicho, todos esos estilos, pero hay una cohesión que es música muy melódica, muy popera, y al final todo lo que los une es el concepto principal, que es personas. Cada canción también habla de una historia personal, y al final yo creo que esa coherencia que se le da, ese pegamento que se le da para que sea una obra conjunta, en este caso tiene que tener un hilo conductor, y en este caso son las relaciones de las personas, que probablemente todo esto vino de la pandemia, pero que tú escuchas el disco en ningún momento recuerda a pandemia. A pandemia, ¿no? Bueno, antes de acabar, una cosa rápida. Yo sé que cada canción está vinculada a una obra de arte. Cuéntame esta historia, porque esto me parece también muy chulo. Claro, al final, todo esto que he contado de llevar el disco, de enfocarlo en la vida de pueblo, más costumbrista, nos parecía interesante que cada canción viniera acompañada de un cuadro costumbrista en el cual se explicara un poco mejor, por un lado se explicara mejor de qué va la canción o reflejase lo que yo tenía en la cabeza, pero por otro lado es verdad que creíamos que aportaba en ese universo visual, en ese concepto principal del disco, y que ya directamente, que los cuadros como tal, los cuadros costumbristas, pues sí que evocan mucho a pueblo, a historia, a tradición, a raíz. Y yo creo que era un poco lo que le faltaba al disco, poner la guinda al pastel para que saliese del plano musical y que realmente fuese una pequeña obra de arte, ¿no?
Pues qué bonita esta propuesta, ¿verdad? De ETS, que a partir de ahora nos quedamos ya con este nombre. ETS. ETS, porque habéis venido a traer aire fresco aquí a Cataluña con vuestra música y con ese intercambio que tenéis, vendrá entre el euskera, el catalán, grupos de aquí, músicos de aquí que van sí, para allá. Sí, al final estos últimos años... A mezclar. ¿No? Estamos empezando ya a tener también relación con grupos de aquí. Joder, yo creo que es... quizá hace años había más, pero yo sí que veo que en los últimos años no ha habido tanta, cada territorio, cada cultura va a su bola y es como, a ver, que tenemos muchas cosas en común. Vamos a compartirlas, ¿no? Vamos a abrirnos, vamos a dar oportunidad a grupos de fuera, vamos a escucharlo una vez, que si no nos gusta está perfecto. A día de hoy tenemos todas las herramientas y todas las facilidades para escuchar, quitar de la lista de reproducción y no hay ningún problema, pero por lo menos tener esa oportunidad a escuchar algo diferente, ¿no? Que al final lo tenemos aquí cerquita y compartimos muchas inquietudes, mucha historia, muchas cosas juntos, ¿no? Pues yo me quedo con ese mensaje que te has dicho, me parece precioso. Muchas gracias. Y felicidades y buen concierto. Bueno, es que ricas, muchas gracias. Amaiera gabeko idean, gau bakoitzaren ostean dator, egun sentirik ederrena. Bizitza guretza da.